La chica de acero tendrá su propia película, según se anunció esta mañana, y formará parte del universo cinemático en expansión de DC, ahora conocido como Worlds of DC. Aunque apenas se dio la confirmación para esta nueva cinta, ya se sabe que será Oren Uziel, comando especial, de Cloverfield Paradox, el encargado de escribirla. La superheroína ha tenido muchas apariciones en la pantalla chica, incluyendo la más reciente serie, Supergirl, que se transmite por DCW y que hará historia en su cuarta temporada introduciendo a un personaje transgénero. Bajo la nueva dirección ejecutiva de la división de DC en Warner Bros. De Walter Amada, Worlds of DC está abrazando por completo la nueva tendencia de incluir más superheroínas, sobre todo después del éxito de La Mujer Maravilla. Batgirl ya ha sido confirmada, así como la cinta estelarizada por Harley Quinn, Margot Robbie, que estará basada en el cómic Birds of Prey y cuya sinopsis también fue revelada hoy. La cinta individual de Supergirl no solo expandirá las posibilidades de los mundos de DC, también significa una nueva puerta de entrada para una siguiente cinta de Superman. El Hombre de Acero actualmente se encuentra en una situación muy parecida a la de Batman, así que de la misma manera en que actualmente se están desarrollando películas que mantendrán vivo el mundo de Ciudad Gótica, como Joker que protagonizará Joaquín Phoenix y que podría cambiar a los superhéroes, esta podría ser una maniobra para dar entrada al mundo de Metrópolis a una serie de personajes secundarios, Superboy, Lex Luthor, el clon de Superman, que eventualmente podrían obtener sus propios spin-offs. Incluso, el hecho de que Supergirl sea una adolescente le permitiría conectar con el mundo de Shazam, o hasta de Teen Titans, cuya serie estrenó trailer en la Comic-Con 2018. Además de apelar a un público mucho más joven y abrir más posibilidades para nuevas historias que se desarrollen en paralelo a las de la Liga de la Justicia. Supergirl no solo puede rescatar a DC de sus más recientes tropiezos, también puede darle un rostro completamente nuevo. Más noticias en MSN: actores que no están a favor de las narcoseries. Fuente: People en Español.